Francesco, gracias por compartir. Dice Francesco, dice, Walter, tengo plan A y sigo trabajando. ¿Qué cosa debo hacer? Descubre los secretos de Medicare con los libros de Walter Bernoulli. ¿Cómo elegir un plan de Medicare? Medicare suplementario. 35 errores más costosos en Medicare y cómo evitarlos. Compra ahora. Haz clic en el enlace. Bueno, primero, seguir trabajando si tienes la oportunidad, ¿de acuerdo? Y en el momento que tú ya decidas, siempre y cuando, o sea, asumo de que tienes plan A y tienes seguro de tu trabajo, ¿verdad? Entonces, en el momento que tú tomas el plan A es una carta debajo de la manga, pero tu seguro principal es el trabajo. Lo único que reemplaza Medicare es un seguro laboral, ¿de acuerdo? En el momento que tú decidas salirte del seguro laboral y hacer tu transición a Medicare, como lo dije en un principio, te recomiendo que regreses al principio. Son dos formas que tienes que llenar, la L564 y la 40B, ¿de acuerdo? Y cuando estés listo ya hacer la transición, entregas ese documento a el Seguro Social. Walter, ¿y cómo consigo esas formas? ¿A quién se las pido? Bueno, si no tienes a gente quien trabaje contigo, pues nos llamas al número que aparece en la pantalla y pues agendas una cita cuando ya estés a unos meses de tomar una decisión de desenchufar el tema del trabajo y te vamos a asesorar de principio a fin. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Así que muchísimas gracias a don Francesco Tasvales.